Hola mis amores, y como ustedes así lo quisieron y me lo dijeron en el video de ayer, entonces acá va el video. Espero que les encanten estos DIYs, o DIY, no sé cómo es el plural. Para el primer sacapuntas necesitas un frasquito como este. Yo agarré mi frasquito de la crema de manos chiquita de cartera y claramente lo limpié muy bien. Y le saqué todos los stickers, haz tú lo mismo con el tuyo si es que tiene stickers pegados. Y ahora que ya está limpito, 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 toma tu pistola de silicona y caliéntala muy bien. Ponla donde vas a hacer el agujerito y deslízala suavemente y vas a ver que el plástico se va derritiendo solito. El agujerito que hace la pistola de silicona es perfecto. Yo lo probé con un bolígrafo y entra perfecto. Ahora con uno de esos pegamentos que son súper fuertes, si no tienes de esos puedes usar silicona caliente pero que sea fuerte también. Y pega el sacapuntas justo en el agujerito que hiciste. Y ya está hecho el sacapuntas, pero falta decorarlo. Entonces yo voy a hacer la carita de mi emoji en goma eva o foam. Voy a hacer el de los ojitos de corazón, que es el que más me gusta a mí. Y ahora que ya tengo todo listo y recortado, solo me queda pegarlo. Bueno, ahora solo falta ponerlo en acción. ¡Oh, yeah! ¡Qué lindo! Para este DIY tienes que masacrar tu EOS. Así como yo masacré el mío. Mentira, este era uno que no era original y la verdad que era malísimo, así que no me importó. Pero bueno, básicamente lo que hay que hacer es limpiar todo el frasquito del EOS y dejarlo limpito sin nada. Después hay que abrirle el agujerito con la pistola de silicona caliente como hicimos en el anterior. Es posible que en el EOS sea un poquito más difícil porque el plástico es más grueso, pero se puede hacer. ¿Quieres con un cúter? Límpiale un poquito el plástico que quede ahí derretido. Y luego pásale un bolígrafo que sea un poquito más gruesito para que el agujerito se abra bien. Ahora toma pintura en spray o alguna pintura amarilla que tengas y píntalo. Cuando ya esté seco, simplemente pega el sacapuntas. Y lo que queda es pintarle la carita. Yo lo voy a hacer con esmalte para uñas porque dura mucho más. Y para hacerlo más fácil lo pinté con un palillo. Amaría que me dijeran qué les gustaría ver próximamente en los videos. Acá les dejo una encuesta para que me digan. Ahora solo queda dejarlo secar y está listo para usarlo. Bueno mis amores, eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden de seguirme en alguna de mis redes sociales y dejarme su hermoso comentario. Los espero en el próximo video. ¡Chao!